¿Cómo curar una infección viral con remedios caseros? Si bien existe controversia en el mundo científico y médico sobre si los virus son organismos vivos incluso, no existe controversia que las infecciones virales causan una amplia variedad de enfermedades, condiciones crónicas, cáncer, enfermedades de larga duración, el sufrimiento y la muerte. También existe una controversia acerca de si algunas infecciones virales son siempre curados. Hay muchos virus que sobreviven en las células humanas con a largo plazo y las consecuencias crónicas y la mayoría de los virus son difíciles de tratar debido a que están protegidos por las propias células del huésped. Las infecciones virales pueden ser aguda, crónica o latente en espera de varios periodos de tiempo en una especie de hibernación hasta que se desencadena su replicación. Enfermedades virales pueden ser molestas y si dejas de ir a los pocos días de la productividad, pero en general son tratables en casa. El uso de remedios herbarios y darle a su cuerpo la nutrición y el descanso adecuado son enfoques para combatir las infecciones virales. Método 1. Bajar la fiebre sin medicamentos. Deje que la fiebre haga su trabajo. No es bien apreciado por la mayoría, pero las fiebres son una de las principales defensas del cuerpo contra las infecciones. Deje fiebre ejecutar el mayor tiempo posible sin demasiadas molestias. La fiebre es más a menudo un síntoma de una infección, pero también puede ser causada por condiciones inflamatorias, enfermedad de la tiroides, el cáncer, las vacunas y algunos medicamentos. La temperatura se regula por una pequeña glándula situada en el centro del cerebro, el hipotálamo. La glándula tiroides también juega un papel en la temperatura corporal. La temperatura corporal puede variar a lo largo del día, pero una temperatura normal se considera 98.6 grados F o 37 grados C. Durante una infección, el agente infectante producir sustancias aumento de la temperatura llamados pirógenos. Algunos pirógenos también son inducidas por el sistema inmune. Estos pirógenos le dicen al hipotálamo para aumentar la temperatura corporal. Esto, a su vez, estimula el sistema inmunológico para ser más eficaz en la lucha contra una infección. Se cree que la temperatura corporal más alta para matar a los agentes infecciosos también. Para los adultos, la mayoría de las fiebres no son peligrosos y se puede dejar que la fiebre siga su curso. Si la fiebre se mantiene a más de 103 grados F o más durante más de 12 a 24 horas, considere llamar a un médico. Tenga cuidado con fiebres altas. Si bien se puede permitir que una fiebre siga su curso. Hay límites a lo alto que debe dejar unir fiebre. Para los niños menores de 4 meses de edad, con una temperatura rectal de 100.4 grados F, 38 grados C, o más, llame inmediatamente a su médico para el consejo. Para los niños de cualquier edad, si su temperatura rectal es de 104 grados F o más, llame inmediatamente a su médico para el consejo. Cualquier niño de 6 meses de edad o mayores con una fiebre de 103 grados F por la medición en la frente, la oreja o la axila, también deben considerarse. Busque atención médica inmediata si la fiebre se experimenta con síntomas severos. Se recomienda que si el niño tiene alguna fiebre junto con cualquiera de los siguientes síntomas, llame a su médico tan pronto como sea posible. Se ve enfermo o no tiene apetito. Es muy exigente. Es somnoliento. Tiene signos evidentes de infección, pus, secreción, erupciones rayadas. Tiene convulsiones. Tiene un dolor de garganta, sarpullido, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, dolor de oído. En los niños muy pequeños, si la zona blanda en la parte superior del cráneo del bebé se abulta. Tome un baño con agua tibia. Comience por dibujar un baño con agua tibia. Haga que la persona con fiebre entrar y relajarse mientras que la temperatura del agua desciende lentamente. Debido a que la temperatura del agua cae lentamente, la persona se enfría lentamente también. Usted no quiere que el agua demasiado fría, ya que no quiere bajar la temperatura corporal demasiado rápido. Use calcetines mojados. Este tratamiento es un enfoque naturopática tradicional. La teoría es que los pies fríos estimulan un aumento de la circulación y un aumento de la respuesta del sistema inmunológico. El resultado es que el cuerpo gasta calor y termina el secado de los calcetines y el enfriamiento del cuerpo. Este tratamiento puede aliviar la congestión del pecho también. Los calcetines de lana, por cierto, sirven como aislamiento. Este método funciona mejor durante la noche. Use un par de calcetines de algodón suficientemente larga para cubrir los tobillos. Ellos deben ser de algodón puro porque el algodón absorbe una gran cantidad de agua. Mojar los calcetines en grifo fría, batter.urin todo el exceso de agua y poner los calcetines. Cubrir estos calcetines de algodón con calcetines de lana. Los calcetines de lana debe ser pura lana porque esto proporciona un excelente aislamiento. La persona que lleva los calcetines deben ser cubiertos con una manta y reposo en cama por el resto de la noche. La mayoría de los niños van a estar bastante cooperativa, ya que deberían comenzar a sentir más frío dentro de unos pocos minutos. Enfriar la cabeza, el cuello, los tobillos y las muñecas. Tomar una o dos toallas de mano y doblar a lo largo del eje más largo. Remojar las toallas, ya sea en agua muy fría, o, si se desea, agua de hielo. Escurrir el exceso de agua y envuelva la toalla alrededor de su cabeza, en el cuello, alrededor de los tobillos o alrededor de sus muñecas. No utilice las toallas durante más de dos áreas. Es decir, utilizar la toalla alrededor de su cabeza y sus tobillos o alrededor de su cuello y sus muñecas. De lo contrario, es posible que se enfríe demasiado. Las toallas frescas o frías extraer el calor fuera del cuerpo y pueden disminuir la temperatura del cuerpo. Repita cuando la toalla es seco o ya no es suficiente para dar un fresco alivio. Esto se puede repetir tantas veces como sea necesario. Método 2. Dando a su cuerpo la energía adecuada. Descansar lo suficiente. Si bien no siempre es fácil, descansar y mantenerse reparador es importante para conseguir más de una infección viral. El sistema inmunológico del cuerpo está tratando de hacer el trabajo necesario. No puede hacer esto con éxito si está utilizando energía para el trabajo, la escuela o el cuidado de otra persona. Por lo tanto, no vaya a trabajar, mantener a los niños de la escuela y mantener su nivel de actividad baja y tan fácil como sea posible. Alimentar a su cuerpo con alimentos ligeros. Usted probablemente ha escuchado la frase alimenta un resfriado, mata de hambre una fiebre. Trate de caldo de pollo o caldo de gallina con solo un poco de arroz y algunas verduras. Enfoque en la fruta fresca rica en vitamina C. Comer muchas frutas frescas como fresas, sandía, naranja y melón. Estos frutos también son ricos en vitamina C, que puede ayudar a combatir las infecciones y fiebres bajas. Tomar yogur. Pruebe el yogur liso o con sabor que contiene cultivos activos de las bacterias. Estas bacterias intestinales han demostrado ser esencial para un sistema inmune funcional. Incluir proteínas en la comida. Asegúrese de incluir una fuente buena y de fácil digestión de proteínas, como huevos revueltos o pollo. Por ejemplo, puede agregar unos trozos de carne para su caldo de pollo. Evita los alimentos fritos y pesados. Evitar los alimentos que son pesados, grasos o grasos como platos a la parrilla o fritos. Evitar los alimentos picantes como alitas de pollo, pepperoni, salchichas o también. Estos son demasiado duro en su sistema cuando usted está enfermo. Prueba la dieta Brat. La dieta Brat se recomienda a menudo, especialmente después de un virus estomacal. Esto consiste en suaves y fáciles de digerir los alimentos, incluyendo... Bananas, arroz, puré de manzana, pan tostado, grano entero. Coma alimentos ricos en zinc. Zinc se ha demostrado para reducir la longitud de tiempo que uno tiene un resfriado. Las fuentes alimentarias de zinc incluyen mariscos, carne de res, pollo, yogur, frijoles y nueces. Método 3. Mantenerse hidratado. Beber abundante agua. La fiebre puede conducir a la deshidratación y desea asegurarse de que evitar esto solo hará que se sienta peor. Los niños, y usted, pueden disfrutar de paletas congeladas, así, sino que usted desea para evitar el exceso de azúcar. Trate de hacer paletas de helado de té de hierbas como la manzanilla o la baya del saúco. Helados italianos congelados o yogur helado o sorbete pueden ser buenas opciones también. Pero no se olvide de agua corriente. Prueba una solución de rehidratación oral como pedialite o ceralite. Es posible que desee considerar el uso de una solución de rehidratación oral para los niños pequeños como Ceralite, Pedialite. Llame a su médico antes de hacerlo y pedir su consejo. Esté preparado con una lista de los síntomas y de lo mucho que su hijo ha estado comiendo, bebiendo y qué tan alto que la fiebre haya sido. También realizar un seguimiento de la frecuencia con que tiene que cambiar los pañales o, para un niño mayor. La frecuencia con la que tienen que orinar. Mantenga el pecho a su bebé. Si su bebé está sufriendo de una infección viral, que es una buena idea continuar la lactancia materna tanto como sea posible. Esto proporciona alimentos, agua y comodidad a su bebé. Vigilar los signos de deshidratación. Llame a su médico para el consejo. Incluso si solo están viendo los signos de deshidratación leve, especialmente en los bebés. Estos pueden progresar a una deshidratación más grave con bastante rapidez. Algunos síntomas de deshidratación leve incluyen boca seca y pegajosa. En un bebé, busque los labios secos o crustines alrededor de los labios ojos. También busque el comportamiento relamerse los labios. Más somnolencia. Nerviosismo o cansancio de lo habitual. Sed. Esto es difícil de decir en un pequeño bebé, pero el chasquido de labios, comportamiento o frunciendo los labios como si ella es la alimentación puede ser una pista. Disminución de la diuresis. Revisar los pañales de un bebé. Deben ser necesario cambiar al menos cada tres horas. Si el pañal está seco después de tres horas, esto puede indicar algún grado de deshidratación. Sigue empujando fluidos y comprobar después de otra hora. Si el pañal está aún seco, llame a su médico. Compruebe el color de la orina. Cuanto más oscura es la orina, más deshidratado al bebé o un niño pueden ser. Estreñimiento, verificar si los movimientos del intestino, así, sobre todo cuando se esté examinando el pañal para la orina. Pocas o ninguna lágrima cuando quegingri la piel pellizcar suavemente la parte posterior de la mano del bebé. Acaba de pellizcar la piel suelta. Bebés hidratados bien tienen la piel que rebota de vuelta. Mareo o aturdimiento. Trate de aceite de coco. El aceite de coco tiene ácidos grasos de cadena media que tienen propiedades antivirales, antibacterianas, antifúngicas y efectos antiparasitarios sin tener efectos secundarios. El ingrediente principal en el aceite de coco es el ácido láurico, un ácido graso de cadena media saturados. Se inserta en la membrana externa viral y causa una ruptura y muerte del virus de la gripe sin dañar el huésped humano del virus. Tomar una o dos cucharadas de aceite de coco tres veces por día. Mezclar el jugo de naranja en agua caliente o tomar con una comida. Por lo general, en uno o dos días, se eliminó el virus. Los síntomas a menudo desaparecen al cabo de un día, cuando normalmente habría tomado 5 a 7 días para recuperarse de una gripe. Método 4 Tratando remedios herbarios. Trate de beberte de hierbas. Si los tiene a la mano, añadir una cucharadita de hierba seca por cada taza de agua. Use la mitad de una cucharadita para los niños. Empinada en agua hervida durante 5 minutos y sabor como se desee con limón y miel. Asegúrese de dejar que el té se enfríe. Evitar la adición de productos lácteos de leche tienden a aumentar la congestión. No utilice estos tés con los niños, excepto bajo el consejo de un médico. Pruebe un té de hierbas hecho a partir de las siguientes hierbas. Manzanilla. La manzanilla es segura para los niños y tiene propiedades antivirales. Orégano. Orégano también es seguro para los niños. Pero que sea como un té suave, y tiene propiedades antivirales. Tomillo: el tomillo es seguro para los niños, como un té suave, y tiene propiedades antivirales. La hoja de olivo, esto es seguro para los niños, como un té suave, y tiene propiedades antivirales. La valla del sauco, esto es seguro para los niños, como té o como un jugo, y tiene propiedades antivirales. Hoja de regaliz, Regaliz hoja es seguro para los niños, como un té suave, y tiene propiedades antivirales. Echinacea, esto es seguro para los niños, como un té suave, y tiene propiedades antivirales. Utilice una olla neti. Una olla neti se puede utilizar para lavar la nariz tapada. Es un dispositivo que parece algo así como una tetera. Se utiliza para verter el agua en la nariz para expulsar a sus cavidades nasales. Elija los aceites esenciales. Las hierbas que se pueden utilizar para hacer test también son buenas opciones para los tratamientos de aceites esenciales. Estos incluyen la manzanilla, la valla del sauco, raíz de regaliz, echinacea, raíz de oliva, tomillo y orégano. Combinar un número igual de gotas de sus aceites elegidos. Añadir 6 cucharadas de sal marina cruda finamente molido. Agitar para disolver la sal. La sal se incluye para ayudar a asegurar que el tejido de la nariz está protegida.